estão entendendo o que dizer. Me venera. É verdade que muda tudo, né? Controla essa desventa com a linha da outra. Olá, é? Por outro lado, me gostou do dia da bola virar, e eu era o momento da questão. Porque contamina si no volvemos a una urgencia, se tiene de sitio por si la errestu cuando yo te digo, que lo causaba que no existía, cuando había guatera sin diez. Errestu no está ahí, ¿tiene? Bueno, si culo el tema de su errestu... Partiña aquí me errestu y chenda. Se partiña que es para un cochín, esto ya hace una parte o vida. Vale, vale. Bueno, oche que hace nada, he hecho que estaba, ¿eh? En el que se ha entregado mi... A ver, yo quería decir, la gente que tiene que tener que trabajar, ¿dónde va a trabajar? Y otra cosa, aquí he oído un proyecto muy así, pero veo pocas soluciones en concreto. Yo, por ejemplo, yo vivo a las afueras. ¿Cómo me desplazo? Bueno, ya aparte que tengo coche y lo necesito. Pero, ¿por qué no pensáis en un servicio público, el urbano, un gratis, porque valía unos 70, hoy en día no sé lo que vale. Un autobús que ande de continuo por Mondragón y nos subiten muchos coches, si no, yo cómo me muevo desde mi casa. Y no solo se ha pensado más que plantamos la OTA y se acabó. No, señor, hay que dar soluciones concretas, porque los coches que hay están ahí y no nos los podemos desaparecer. Hay que dar soluciones que yo aquí no he visto ninguna. Vale, hasta mi paso. Vale. No, o sea, no están planificadas ni pensadas ni propuestas, pero ya, sí es que comenté. Hacemos esto. Y todas las ideas. También está diciendo un poquito lo mismo. Como que os hubiera gustado que os hubieran traído mucho más acompasado en qué se va a incidir. En este proceso lo que se os propone es que sugeráis en qué hay que incidir. En el autobús, en el patinete, en la bicicleta, en todo y a la vez. Estamos dispuestos, tenemos la suficiente capacidad y estamos dispuestos a pagar todos los impuestos. Y luego, ¿qué? 50 euros una casa y que tener a 70 por el segundo coche, me parece una aberración. Se parece, Fernando, mira así desde arriba del cielo, cuesta mucho ganar el dinero. Paga el impuesto de circulación. Es que no se puede, nadie tiene